Check out the Raggedy Man. Hey, Carl, it's me, the Truth. We got a date with Destiny, man, in about 5 minutes. Where you at? At the old airplane graveyard you've been hanging around. Joder, justamente nos llama ahora, The Truth. Justamente cuando estamos aquí para hacer las... Bueno, que las... La misión de The Truth. Vale. Digo de... Gucci. Vale. Me guardo la partida y vamos a entrar al casino. Para poder iniciar la misión de... Gucci. Pero igual, espérate, que no sé por dónde tenemos que ir hasta bueno, para poder iniciar la misión. Vale, vale, vale. Ahí está el mercado rojo donde inicia la misión. Fender Ketchup. Idiot! Do you realize how much those machines cost? We're supposed to be opening it. What the fuck was that? Hello? Hello? What the fuck is wrong with you people? Boss, CJ's here. Carl, glad you can make it. So, this what you've been doing? Yeah, it's been a complete nightmare. You want a stomach ulcer? Try opening a triad casino in a mafia-run town. The mob trying to squeeze you? Yeah, the corporations are moving in and everybody's feeling the squeeze. I've had slot machines busted up, workmen being scared off. So who behind this? Huh? Well, there are these three mob families operating here, and each of them has a stake in Caligula's casino. And some whacked out lawyers running it for them. You could be any one of them. Or all of them. Can't you just give them a little something? No. In addition to the usual authorities that need bribing, each one would want a slice. And I'm not about to hand over all our profits to some wise guy Italians. Our profit. That's right, you heard me. I want to offer you a share in our casino. In exchange for some help setting it up. How's that sound, partner? Sound like we got a deal then. Boss, the boys found some thugs trying to smash one of the deliveries. We caught one of them. Get rid of him. Hey, wait, hold up, come here. Whoever's behind this, we need to let them know that they're dealing with full-fledged psychos. Tie him to the front of the car, then you sweat it out a little, and I'll be out there in a little while. See if we can make this guy squeal. That's my car. Hey, who the fuck? Who are you? Untiming, huh? You know what? I think we're gonna take a little drive. What are you fucking stupid? I'm not joking here. Untie me, motherfucker. Nah, I think I'm gonna leave you right where you are. You got any idea that you're right here? Who the fuck I am? Nah, but I think I'm gonna find out. Asustado, pero recuerda que los suques frontales te lo matarán. Las cubrezas de misiles lo asustarán. Vale, tengo que mantener fuera del alcance de policía. No tenemos que tocar de frente por nada del mundo. Oye, justamente... Por lo menos que... ¡Joder, pero me cago en su puta madre, tío! ¡Me cago en su puta madre! Se tenía que cruzar... Justamente, tío. ¡Con su puta madre, tío! Justamente le tenía que cruzar en medio. Y otra vez, y otro con el medio.
teléfono algo contigo. Joder. Me cago en... Con Dios, con los putos de tu puto teléfono de cojones, eh. Joder. Puto camión de mierda, tío. De verdad, puto camión de mierda, tío. Que justamente me tenía que cruzar. De verdad. Justamente, oye. A ver. A ver, vamos a intentarlo ahora. Así ahora no tenemos tanta mala suerte como el que hemos tenido ahora en este intento. De verdad, tío. A ver. Vamos a omitir la cinemática, vamos a saltarla. Vale, venga. A ver si podemos saltar esta cinemática también. Ahora, no. Joder, a ver, con la maldita radio. Voy a ir a donde voy a ir, a la autopista. Ya creo que tenemos aquí al lado, tío. Vamos a ir. No te cruces. A ver. No, no, no. Joder, que lo tengo con las putas curvas y la madre que las parió, tío. Claro, por aquí. No suena. Es que una. Que un salto de estos. Vale, bueno, aquí hay. Jesus Christ, that was close. Pero aquí un salto de estos. Jesus. What are you doing now? Pues por qué lo malo que es el puto choque de aquí, tío. Lo tengo que coger a poca velocidad. Slow down, for God's sake. Pues igual derrapando que es igual con somos. ¿Qué estás haciendo? Cojones, sí, mira, redrapando sí. Yo voy a aumentar el cojo a cojonómetro. Vale. Bueno, pues no nos hemos encontrado con un barquín vacío, no podemos hacer esto. Oh my god. Un poco más y. Somebody, anybody, help! Oh my god. The family will make you pay for this. Which family? The Sendako family, you idiot! That's all I wanted to hear. What? Oh, shit! Me llevo la vuelta. He vuelto al casino. Vale. Y vamos de vuelta. Y ahora sí. Ahora más nos vale que no choquemos tampoco. Es mucho menos ahora. Que a alguien no le ha asustado del todo. ¡No, tío! ¡Me coge puta madre! A ver, ¿de qué quitar el medio? Bueno, vamos. Espérate que no venga ahora la palma, que nos vea. El tío está aquí, en el atado al capó. No creo que no. Que nos faltaría, ¿sabes? Eso ya, y están aquí justamente al lado del casino.
Venga, vamos. Eso es un pedazo, 5.000 dólares y más respeto. Lo que vamos a hacer es que estamos en la otra misión de Gucci y ya haremos. Eso ya empezaremos en el próximo donde Truth. Ahí hay Truth. Va a hacer sus misiones. Pero antes que nada, vamos a. Acordar. Pero sí. Venga, llegamos. Entremos al casino y iniciamos la próxima misión de Gucci. Venga, iniciamos. Joder, a ver. ¿Por qué no puedo soltar eso? Sí. Ahora, no es nada, tío, para ti. Que puedo soltar de todo. Por encima de todo, quiero decir. Por todo tipo de cosas. Explosive situatio. Sound of a hole-in-one. Great shot, boss. Thanks. Not bad, Woozy. So, the Sindaco family was behind the attempts to sabotage our venture. I wonder why it's only them and not the others. Probably ain't just them. Rule of the streets, don't snitch. What we need is to hit the Mafia casino. Yeah, go jack the place. Hey, hitting a casino isn't like gangbanging. It's a whole different league. Yeah, you right. It'll take some planning, but I'm down. She always wanted to pull a heist. What the? Ah, bad luck. Listen, you're gonna need a crew and some special equipment. Yeah, it'll take some explosives. Always gotta blow up shit to pull a heist. You know what? There's an open cast mine southwest of the city limits. They must have explosives. I'll go peep it out. Voy a la cantera. Vale, pues vayamos, cojamos un coche y vayamos hacia la cantera. Pero antes que nada, vamos a quitar la radio para que YouTube no nos quite el vídeo, el episodio por copyright y perdamos el episodio. Vale, vale, pues no sé cuánta distancia estará exactamente, la verdad. Vale, no sé como lejos. Pero sí un poquito, la verdad es que no estoy un poquito lejos, sinceramente. Nada, pero yendo con un deportivo como este iremos rápido. Pues no sé si me llega a tocar, pero yo mejor, sinceramente. No, no, uy. Vale. Podemos cruzar sin que nos den. Uy, hemos estado por poquito que nos dice. Espera. Vale. Joder, pero terminé de subir, hombre. Bueno, coche, mejor dicho, que no soy un ser humano. Bueno, mucho menos un ser vivo. Es un objeto inanimado. Inanimado. Entra a la cantera y roba la dinamita. La dinamita está lista para estallar. Hazte con ella antes de que los trabajadores la detonen. Voy a necesitar algo pesado para romper esas cajas. Vale. Bueno, estaría mal que tuviésemos un rifle francotirador. A ver. Joder, ¿por qué nadie no podemos ahora? Pues si aquí no vemos, tú. Si tenemos un. Pues tío, ha muerto el tío que tenía delante con lo que estaba hablando. Y se muta.
Lo mejor vayamos, que ahora mismo que tenemos... Aquí tenemos un contrarreloj. Vale. Y tenemos que... Si no los matamos por el camino, mejor. Tenemos que ganar antes de que la detone, parece. Vale. Espérate. Sí, no. Uy, dentro de lo malo nos hemos hecho un poquito daño, ¿sabes? Oye, encima ese tío que no se queda aquí todo. Este solo puede ser para romper esa caja de dinamita, vale. Vale, por ese camión que hemos visto antes, ese. A ver. Vale. Subamos a este. Joder, camión. No marco el camión, tú. Cogemos el minuto, ¿dónde está? Aquí, vale. Es un cartucho de 4, tú. A ver, vamos a quitar. Joder. Yo no lo había quitado antes, justo. Joder, 20 segundos, tú, y menos. ¿Cómo pretende que lo hagamos en menos de 20 segundos? Y en 10, y en menos, tú. Bueno, aquí va, hemos acabado la misión. Joder, es que ya, cuando ya había visto que nos quedaba poco tiempo, tío, me lo voy a venir esto de que llegásemos a fracasar la misión. Joder, a ver si... Joder, tío, a ver si consumo este dicho intento, oye. Ahora, este segundo intento. Vale. Vayamos rápidamente a... Joder, ya para iniciar la misión, pues si pudiésemos ir un poquito más rápido, tío. O tía, que ya esté viendo esto, tío. Bueno, tío. Sería mejor. Vale, vamos a omitir... Vamos a omitir la cinemática. ¿Por qué? Que ya la hemos visto. Pasemos un coche. ¿Qué nos pitas? ¿Qué nos pita? Te vamos a coger el coche prestado durante un tipecillo, luego ya te lo devolveremos, ¿sabes? Pero tenemos que ir tú hacia la cartera para recogerlo, ¿eh? Si quieres recuperarlo. Vale. Pues tenemos que conseguirlo en este dicho intento, tío. A ver, para que... Me cago en su padre, tío, merito árbol. Venga, vamos, arranca, que tengo... Tanto te puede costar en arrancar. ¡Ay! No, pero que no sé cómo... hemos podido perder... No, perder, mejor dicho, no sé cómo no nos ha llegado a dar tiempo a coger las cuatro dinamitas, ¿sabes? Antes de... De la detonación. Vamos a intentar tocar por aquí saltando, aunque sea. A ver. Venga, bajamos por aquí. Y ya nos recuperamos luego mejor, por último, del tío este de la carretilla. Venga, súbete. Súbete rápidamente. Sí. Déjate. Hey, that's dangerous. Uno de cuatro, vale.
Otro divierte por aquí. Aquí está. Hecho. Cogémoslo rápidamente. Antes de que. De que lo detone. Pues no justo, eh. What do you think you're doing? No, a ver, pues hay que coger la dinamita. Hola. Vamos a ir rápidamente por la última. Who's this asshole? Ahí está, ahí, vale. You don't have plans for this area. ¿Es explosión? ¿Y qué ha sido? Just fuck you mean. Voy a la casa con dinamita, vale. Con seguridad se está marcando la salida. Usa la moto de trial y busca una salida. Vale. Cojámosla. Vale. No estoy aquí, vale. Bien. Espera, vamos a quitar la radio. Venga, quítate esto. Ahí está, ahí, vale. Vamos a ir un poquito. Vamos a dar más atrás. A coger el brazo suficiente como para poder saltar. Joder, nos caemos. Con demasiada velocidad hemos llegado a coger. Vale. Espera, que no estábamos en buena posición. Vale. ¡No te caigas! Joder, tío. Hemos empezado a frenar demasiado pronto. Incluso igual diré que hemos frenado poco, tío. A ver. Pero todo no os puede llegar a costar esto, digo yo. Pero vamos a poner lo mejor en mejor posición. Creo que va a ser lo mejor. Vale. Parece que hemos frenado lo suficiente como para no caernos. Y ni siquiera pasarnos. Vale. Mira, ahora acaba primero con este guardia. Vamos a de seguir. Espérate, que no nos quedamos. Pero por aquí a la derecha es. Mira, tú, que poco se ve, que se ve poco tú con esta maldita tormenta de. De arena. Poco llega. A ver. Ahora bien. Uno menos. Vale, tengo que subir por aquí. A ver, no nos quedamos. No creo que. Nos faltaría. No nos fastidia, que tenemos que bajar velocidad, todo. Vale. Tengo que coger velocidad para poder saltar ese hueco, tú. No, vamos. Vale, hecho. ¿De dónde nos están disparando, tú? No tengo ni idea. Estoy yendo a disparar. A ver, están ahí, tú, ahí arriba. Pues no. No nos llega nada. No me fastidies. Por un poquito, tú. Por un poquito. No hemos llegado. Intentémoslo de nuevo. Vale. Así. Ahora. Uy, por un gusto, No nos vamos a entretener con estos dos. Pero llevo la dinamita al punto de entrega. Vale. Pues vayamos, ¿no? Al punto de entrega.
a entregarla. Parece que nos quedamos al agua, que es lo único que nos contaríamos, que nos faltaría. Porque ya estamos al agua. Delivery for Woozle. Hey, you be careful with that. Quita la cantera para acceder a las submisiones de Woozle. Es una operada, $7,000, ni más respeto. Bueno, a ver, si uno de ellos se ha dejado, igual nos acercamos a Truth o vamos a Woozle. Bueno, vamos ya. Estamos en el Woozle. Digo, no negociaron en el Truth. Aunque nos sigue un poquito. Un poquito lejos. Y si de paso vamos charlando un poco. Sí, charlando. Y es esta palabra, para toda la puta lengua, pero no me quiere salir. Pero no quiere salir. Toda la palabra, puta lengua, como quien dice. Pero no me quiero salir, ¿eh? Ok, vamos a ir un poquito así charlando. Que para que a los 25 minutos así de episodio. Espera, y aquí un avión vamos a recogerlo. Y ahora vamos a atajar más, digo yo. Mira. Uy, hicimos este avión, ¿no? Mira. Mira, curioso, ¿eh? ¿Sabes? ¿Cómo tipo fumigadora? ¿No? Fumigadora, sí. De hecho, lo que me importa es tiene como a... Para hablar con este evidente, para echar como agua o algo así, ¿no? No sé por qué, Pues pero el computador es un juego antiguo, diría yo, ¿no? Porque que yo sepa actualmente... Bueno, y aún así, en aquella época ya estos helicópteros... Como este ya no se llegaban a utilizar, ¿no? Digo yo, que se llegaron a utilizar a otro tipo de helicóptero, ya más moderno, ¿no? Que tan antiguo, ya, diría yo, ¿eh? No, como mucho más de distancia para poder aterrizar. Yo iba a decir aparcar, pero igual el plano podría decir aterrizar. Pero para justo hacer un helicóptero. El explotar. ¡Ah, el tío! ¿Te falta? Que explotar, no estás viendo que el fuego que estaba saliendo del motor, tú. Vale, vale. Vale, vamos a guardar la partida y ya dejaremos ahí el episodio. Ya siendo de día con la luz del sol. Vale, salgamos y ya fuera, ya dejamos el episodio afuera, aquí en la calle, en el desierto. Aquí mismo. Y aquí. Bueno, pues aquí vamos a despedirnos por hoy. Que suscribiros, dadle like y compartid. Hasta la próxima.